Sus consejos han sido seguidos por muchos que sintonizan su segmento. Así es, hoy estamos destacando a uno de nuestros colaboradores y los aportes que él ha hecho para De Latinos al Día. Allí está Osmani Navarro. Bueno, mi nombre es Osmani Navarro y la colaboración mía en el programa es la parte de jardinería. Hemos estado trabajando por largo tiempo en todo lo que es la información educativa de cómo lograr evitar contaminar el medio ambiente usando los productos, tú sabes, correcto. Bueno, cuando comencé con ustedes, comencé temblando, me temblaba todo el cuerpo, de los pies hasta la cabeza. Hoy en día ya estoy un poquito mejor, gracias a ti, Carlos, gracias a Mayela, gracias a todos los colaboradores de Ti Latino. Ustedes me han ayudado mucho. ¿Cuál es el recuerdo más grato que tienes de tu participación en el programa? El más grato fue cuando estuvimos en uno de los aniversarios en Fort Myers, el cual yo siempre llego tarde, pero seguro. Pero llega y hasta con 5 árboles de Navidad, si queremos. Tarde, pero llega. Exacto, siempre, tú sabes. Pero, una de las mayores gratitudes que tengo es de cómo cada vez que vengo al programa siempre es algo nuevo, siempre me sucede algo. Te diviertes, y tu niña también se divierte. No, y mi niña, y los colegas que me ven, que siempre están pendientes a lo que es el canal, cada vez que estoy en ello, me celebran después que termino yo aquí. Entonces, ¡chacho, te vimos! Te vimos y vamos allá y ya tú sabes. Entonces, para mí es una satisfacción, tú sabes, participar con ustedes y de lograr de que toda la comunidad hispana logre buena información, la cual ustedes lo hacen muy bien y del cual yo soy participante de eso también. ¿Qué tal el jardín de Mayela? ¿Cómo lo cuida ella? Bueno, el jardín de Mayela. El jardín de Mayela, sí. El jardín de Mayela se me llenó a mí una vez de hormigas. ¿Sí? Mira las hormigas. Las hormigas, y estas son las hormigas locas. Estas no son bravas, no pican. No son bravas, estas no pican. Yo decía, ¿cómo le llego? Osmani Navarro nos aconseja cómo combatir estas molestas plagas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días, Mayela. Un placer. Pero solucionaba el problema. Osmani, ¿cuántos árboles de Navidad has traído a De Latinos al Día? Ay, Mayela, yo perdí la cuenta. Yo creo que... son como... Son 10 años y un año son 3, 4, 5 y tanto. Sí. Yo perdí. Esperé los árboles de Navidad este año. Yo he perdido la cuenta, Carlos. Ahí sí no te puedo decir de cuántos árboles he traído. Hay plantas y... Te tomo un poco, Osmani. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de esta celebración y esta que es tu casa. Que sigan trabajando siempre fuerte y para adelante. Felicidades a ti. Y gracias. Gracias a ti. Gracias, Carlos. ¡Qué lindo! De verdad que sí. ¡Cómo nos hemos divertido! Y cómo nos hemos llenado de tierra preciosa, de los jardines. Un hombre que siempre dice sí a lo que le pidamos en el programa. Sí. O a la idea que tengamos, o al planteamiento, inquietud que tengan nuestros televidentes. Osmani siempre está allí para resolver esas interrogantes que, bueno, son propias del estado donde vivimos. Mantener verde nuestro jardín es una preocupación de muchas amas de casa, de muchos señores, de ahí que Osmani siempre está ávido de responder esas inquietudes o planteamientos de nuestros televidentes. Así que muchísimas gracias no solamente a Osmani, sino a todos los colaboradores que han hecho posible que estos 10 años de Latinos al Día sean un éxito y por supuesto llevar la información que todos necesitamos para mantenernos bien informados. Mañana es medallero. Mañana es la medalla. A las 6, medallero olímpico. Yo quiero saber de quién es la de oro. Hay que ver. Lo tengo que ver. Cuando regresemos, estaremos compartiendo con ustedes emotivos momentos que se vivieron durante el fin de semana. Y esto fue en honor a los veteranos y miembros de las Fuerzas Armadas a escala nacional. Muy lindo el homenaje. Ya regresamos con esto y mucho más aquí en De Latinos al Día. Volvemos.